que es importante señalar que en esta última etapa, en estas últimas semanas, primero la Secretaría de la Función Pública, la doctora Irma Eréndira Sandoval, anunció la inhabilitación del señor Lozoya por 10 años como servidor público, además de la imposibilidad de que se contratara con la empresa Odebrecht en razón de los particularmente del caso de la venta de la planta de agronitrogenerados. La Unidad de Inteligencia Financiera, ejercicio de sus facultades, bloqueó las cuentas de una serie de personas relacionadas con el señor Lozoya. En algunos casos se han concedido amparos, en otros se han negado las suspensiones, entonces hay cuentas que están congeladas y cuentas que están liberadas. Perdón.